será como el que dice. ¡Ojo al tiro! Bueno, y nace de un error defensivo, porque no está muy solo Paulo Dybala, llega ahí en ayuda ya el Pipa Higuaín, y muy forzado, cierto, es Paulo Dybala. Con Lichtsteiner, pero sí cerrando muy bien las bandas. Se va a llevar la cartulina amarilla. Está en... Es una falta durísima por dentro, y claro, se te meten Pjanic, Khedira y Dybala hasta la cocina, Bueno, en esta molesta, no vais. Se va a la calle. Adiós. Se va a la calle. Roja, segunda amarilla. Ahí vemos cómo se tira, atropella claramente. Sí, sí, vamos a ver si le cuesta más a la Juve, a pesar de la meta español. El disparo, el rebotado, ¿no? Función, balón en la media punta para Dybala. El tiro de Dybala al palo. Problema, porque es un alma libre que si tiene libertad hace eso. El de nulo. Ojo a ese balón dentro del área, puede marcar Dybala. Gol, gol. No hay fuera de juego de Mandžukić, pero Dybala quiere chutar y hace el gesto Mandžukić. Balón colgado hacia el segundo palo. Esa oportunidad es el Porto de estar tan arriba, con 10. Penalti, tiene que frenar ahí. Como pueda el Porto, el disparo. Y sufre, y por eso hay sustitución en el Porto, porque necesita el último instante de genialidad. Dybala, balón dentro, gol, gol, gol. A ver, porque pone el balón Dybala, pero lo deja, creo que es Layún, al hombre que había entrado. Me arcopia ya el croata. Alexandro, el que más lo ha intentado en este segundo periodo, el cuero dentro del área, el remate, gol, gol. Firmados por los hombres que entraron en el segundo tiempo, Piaca y dando a Iker Casillas con un disparo cruzado, un poquito ahí casi con la ayuda de Alex Telles. Ojo a Piaca, la pone dentro del área para que Khedira, fuera. Esa combinación de Piaca con Deno y